Hace unos días en la redacción de coches.net estábamos discutiendo entre los diferentes redactores y nos dimos cuenta de que cada vez hay menos coches 4x4 auténticos, todoterrenos con los que salir habitualmente del asfalto. Y decidimos que podía ser un buen momento para hacer una prueba de los diferentes segmentos de todoterreno que todavía persisten en el mercado. Es por eso que hemos venido hasta el Campus New Holland, que está situado en la localidad de Peñarrubias, en la provincia de Segovia. Aquí os vamos a presentar algunos de los todoterreno que actualmente están todavía a la venta e intentaremos explicaros las ventajas y los inconvenientes de cada una de las tipologías de vehículos 4x4. Y luego, al final, tendremos una interesante sorpresa. Antes que nada, vamos a empezar presentándoos los diferentes coches que tenemos. Buscábamos un todoterreno pequeñito, pequeñito, y lo ideal hubiera sido contar con un Suzuki Jimny, porque es el más off-road de todos. Pero Suzuki no tiene Jimnys en su flota de prensa, así que hemos cogido este. Es un Panda 4x4, es probablemente uno de los coches de este tipo más baratos que existen en el mercado. Nuestro siguiente coche es un SUV, porque aunque los SUV no son todoterreno auténticos, decidimos que valía la pena ver de qué eran capaces este tipo de coches con respecto a los 4x4 fuertes, duros. Hemos elegido un Dacia Duster, en primer lugar porque es el más barato de los subcompactos y en segundo lugar porque entendemos que es uno de los mejores en off-road. Luego queríamos evidentemente un mito del todoterreno y ahí creo que todos estaremos de acuerdo en que pocos coches son tan míticos para el 4x4 como este. Es un Jeep Wrangler y además hemos pedido el corto, que es el más campero de los dos que existen. Todos los que son profesionales y necesitan un 4x4, últimamente han quedado prácticamente obligados a disponer de un coche como este, de un pickup, porque ya no hay 4x4s baratos de trabajo. Entre todos los pickups del mercado hemos elegido el último en llegar. Es el Toyota Hilux, que es además el más vendido del mundo. Y finalmente queríamos tener con nosotros al rey de los todoterrenos. Así que llamamos a Land Rover y les pedimos un Ranch. Pero por el motivo que sea, Land Rover no nos ha podido dejar un Ranch, de manera que no tenemos al rey de los todoterrenos. Solución, hemos pedido la reina madre, el Mercedes G. En los alrededores de Peñarrubias del Pirón existen numerosas pistas de tierra, en excelente estado, entre campos de trigo a punto para las cosechadoras de New Holland. Allí tuvimos nuestro primer contacto con los todoterrenos fuera del asfalto. En pistas anchas, muy bien cuidadas, en perfecto estado, fantásticas para los 4x4 con los que no hay que temer por posibles baches. El Panda es la mínima expresión del 4x4. Su carrocería de 5 puertas mide apenas 3,68 metros de largo y pesa 1.200 kilos. El Piccolo italiano es un dechado de virtudes, tiene un diseño atractivo, una funcionalidad insólita en un coche tan pequeño, con 4 plazas para adultos, un maletero aceptable de 225 litros y un habitáculo resultón que puede equiparse con todo lo que necesita el usuario medio de un coche así. Y es, por supuesto, 4x4, con un sistema de tracción más que decente que le permite circular por pistas sin problemas e incluso aventurarse por sitios imprevisibles. Tiene un motor diésel de 1,3 litros y 95 caballos combinado con una caja de cambios manual de 5 velocidades, perfectos para lo que se le exige. La alternativa es una variante de gasolina con un motor bicilíndrico Twinner de 86 caballos. El diésel es claramente más recomendable en todo terreno por su superior entrega de par. Cuesta 16.225 euros con el descuento en vigor. ¡Panda! ¡Panda! ¿Qué? ¿Subimos la cuesta? ¡Venga para arriba! El Panda es un juguetito. Es un coche pequeño, es uno de los 4x4 más pequeños del mercado, pero es un coche muy eficaz. En realidad no lo podemos considerar un todoterreno, es un SUV, pero es un SUV de pequeño formato.
y tiene la ventaja de que pesa muy poquito y por lo tanto es muy fácil de trialear con él. Trialear siempre teniendo en cuenta que no es un coche que pueda superar grandes escalones, bajadas muy fuertes, pero no está nada mal lo que hemos podido hacer con él. De manera que es un coche muy útil para todas aquellas personas que necesiten hacer todo terreno de manera ocasional y que no quieran invertir mucho dinero. Además, su sistema de tracción a las cuatro ruedas va francamente bien, por ejemplo, sobre firmes nevados o mojados, sobre superficies deslizantes. De manera que también es un coche, por ejemplo, ideal para aquellos que quieran subir a esquiar gastándose muy poco dinero. La oleada SUV y crossover que nos invade y que ocupan ya todos los segmentos del mercado no son auténticos todoterrenos. Ni sus llantas de 19 pulgadas, ni sus escasos 18 centímetros de altura al suelo, ni sus ángulos de ataque y salida propios de un furgón de reparto les permiten según qué aventuras. El Dacia Duster, sin embargo, es diferente. Este rumano de bajo coste, austero pero honesto, es un SUV, de acuerdo, pero con unas aptitudes TT nada despreciables. Debajo de su sencilla carrocería esconde un sistema de tracción integral de origen Nissan, el del Qashqai, sin ir más lejos, pero con ruedas de Duster, ángulos de Duster y altura libre al suelo de Duster. El motor es el conocido 1.5 DCI de Renault con 110 caballos de potencia que va unido a una caja de cambios manual de 6 marchas. Tiene una carrocería amplia de 5 plazas que mide 4,31 metros de largo por 1,82 de ancho y pesa 1.470 kilos. Su precio arranca en los 16.230 euros que cuesta la versión Ambience, con un equipamiento muy limitado. La variante Laurea T con un mínimo imprescindible cuesta 17.480. Que el Duster es algo más que un SUV al uso queda claro en la manera como supera estos cruces de puentes. El Duster es un coche simple, sencillo. Tiene un motorcillo diésel de 110 caballos, una caja de cambios de 6 marchas, una suspensión que tira confortable pero que resulta muy eficaz en pista. Y yo siempre he pensado que si este coche tuviera una reductora y un poco más de altura libre al suelo sería el todoterreno definitivo. Porque tiene una ventaja muy importante y es que es muy barato. Entonces, conseguir un coche con la eficacia que tiene este fuera de carretera por lo que vale el Duster, entre 15 y 20 mil euros, es prácticamente imposible. No hay ningún otro coche como este actualmente en el mercado. Y menos que tenga además la particularidad de ser un coche familiar en el que pueden viajar relativamente cómodas 5 personas y además contar con un maletero de gran capacidad. El Jeep Wrangler es un espíritu libre. Es un coche relativamente pequeño, mide 4,22 metros de largo por 1,87 de ancho y tiene un habitáculo con poco espacio, con 4 plazas y un maletero de apenas 141 litros, lo que nos impedirá llevar mucho equipaje a no ser que montemos una vaca de techo. Que el hierro es pesado lo demuestra su tara de más de 1.900 kilos, lo que, combinado con una aerodinámica de locomotora del oeste, hacen que gaste bastante, con una media homologada de 8,1 litros que se convierten fácilmente en 10 o 12. Bajo el capó hay un motor de origen Fiat de 2,8 litros y 200 caballos asociado a un cambio automático de 5 marchas. Existe también con cambio manual y con un motor de gasolina de 6 cilindros en V y 3,6 litros que cuesta más o menos lo mismo, gasta mucho más y tiene menos par, pero ofrece la suavidad propia de este tipo de motores. La gama incluye 3 acabados, Sahara, Sport y Rubicon. Este último con todavía mayores aptitudes off-road, gracias a una mayor altura libre al suelo, ejes más robustos y una reductora con un grupo final más corto. Con el motor diésel cuesta desde 37.400 euros. No es barato, pero ¿a alguien se le ocurre algún otro modelo capaz de hacer esto? Ya no quedan coches como el Wrangler. Desde la desaparición del Defender, este vehículo americano ha quedado
como prácticamente el único representante de los todoterreno puros y duros. Y la verdad es que es un coche pensado, casi diría, exclusivamente para hacer todoterreno. El Wrangler odia la autopista, odia la carretera e incluso no es el mejor para pistas en buen estado. A él le van cosas siempre más complicadas. Tiene dos ejes rígidos, tiene una suspensión muy dura, es un coche ruidoso, pero tiene toda una serie de ventajas a la hora de afrontar obstáculos. Y además tiene aquella historia detrás de los Jeep de toda la vida y sigue permitiendo hacer cosas como quitarle la capota, quitarle las puertas, abatir el parabrisas hacia adelante o lavarlo a manguerazos. Sigue siendo, por tanto, el todoterreno más puro y ahora mismo no hay ningún otro como él. Los pick-up vivirán posiblemente un periodo de esplendor una vez el gobierno ha cambiado su consideración de camiones ligeros, que les impedía superar los 90 km por hora. Ahora, como el resto de turismos, podrán circular a 120. Además, hay nuevas marcas como Renault, Mercedes o Fiat que, con clónicos de modelos ya existentes, empezarán a exigir su parte del pastel. Para este comparativo hemos elegido el Toyota Hilux, uno de los últimos en llegar, renovado, a nuestro mercado. Es el más vendido del mundo. Está disponible en tres tipos de carrocería, cabina simple, extendida o doble. Se ofrece en tres acabados diferentes. Conserva las ballestas en el eje trasero, como casi todos sus rivales. Ofrece un habitáculo con un diseño y un acabado propios de un SUV de gama alta y mide, en esta versión de doble cabina, 5,33 metros de largo. Bajo el capó encontramos un nuevo motor de 2,4 litros y 150 caballos acoplado a un cambio automático de 6 marchas que le proporciona un consumo medio de 7,8 litros homologados, que serán entre 9 y 11 reales. El Hilux cuesta desde 35.000 euros y vale para hacer cosas como esta, siempre, claro está, que vaya descargado, más que nada para no perder la carga. El Hilux es un pickup y los pickups son prácticamente todos iguales. Posiblemente es el segmento del mercado en que menos diferencias hay entre modelos, porque son todos cortados por el mismo patrón. Tienen un motor diésel de cilindrada relativamente alta para tener una buena respuesta, tienen un cambio manual o automático, en este caso en este Toyota es automático, y tienen una suspensión, sobre todo la trasera, pensada para llevar carga. Esto hace que sean coches que en pista tienen un comportamiento muy tendente al rebote de la parte trasera, porque la suspensión va muy suelta al no llevar carga, y por lo tanto eso les hace un poco más incómodos que, por ejemplo, un todoterreno de su mismo segmento o de su mismo tamaño. Tienen otro inconveniente, que es su larguísima distancia entre ejes, que les condiciona un poco a la hora de trialear. Pero por lo demás, en los últimos años, todos estos coches de esta categoría han cambiado a nivel interior y están ofreciendo ya el refinamiento propio de cualquier turismo de gama incluso alta. Por lo tanto, hoy por hoy son una buena alternativa a la falta de todoterrenos convencionales y sobre todo unos coches excelentes como herramienta de trabajo. Este Hilux de Toyota no es que sea una excepción, es que confirma completamente la regla. Cada vez van quedando menos todoterrenos de lujo. Un Bentley Bentayga, un Maserati Levante o un Porsche Cayenne no son todoterrenos. Son berlinas de lujo levantadas que desplazan 2 toneladas largas de peso en ambientes mega premium bebiendo gasolina a espuertas. Son tragamillas de autopista a los que no les apetece ensuciar sus bonitas llantas de 22 pulgadas calzadas con neumáticos de perfil bajo. Descatalogado el Land Cruiser 200, el único que puede hacer sombra al sofisticadísimo Range Rover, que por algún motivo ignoto no estaba disponible para esta prueba, es este dinosaurio cuarentón que desde su nacimiento ha ido evolucionando, pero que sigue siendo la misma caja de zapatos de entonces. El mítico Geländewagen tiene un motor diésel de 6 cilindros en V de 3 litros y 245 caballos y homologa un consumo medio de casi 10 litros. Descatalogada la versión corta, las únicas alternativas son motores de gasolina V8 de alta cilindrada y precios imposibles.
Tras un atraco consentido cifrado en 103.525 euros sin opciones, obtendréis un coche vintage capaz de subir cuestas como esta, como si se tratara de la rampa del parque. El Mercedes Clase G nació en el año 1979 y desde entonces, bueno, le han ido cambiando el motor, ha recibido algunos equipamientos, ahora tiene navegador, lleva cambio automático, un climatizador, asientos, diseño de megalujo, pero sigue siendo el mismo G del año 1979 y eso es bueno y es malo. Es malo porque no tiene el equilibrio de cualquier todoterreno moderno. Y es bueno porque sigue siendo uno de los mejores todoterrenos del mundo. Entre otras cosas porque sus cualidades como coche de fuera de carretera son absolutamente indiscutibles. Lleva tres bloqueos, lleva reductora, es un coche que tiene todo lo que tiene que tener un todoterreno. Con una pequeña salvedad, y es que su precio no es el de un todoterreno. Esta unidad concreta, por ejemplo, vale más o menos lo mismo que los otros cuatro coches juntos. Acabamos nuestra prueba por las pistas adyacentes al Hotel del Verde al Amarillo y nos fuimos a cenar y a dormir tempranito. El día siguiente iba a ser movido y había que descansar. Cinco maneras de hacer todoterreno. Cinco opciones muy distintas, pero muy válidas de abandonar el asfalto. Con ellos nos fuimos al día siguiente, en primer lugar, a Los Ángeles de San Rafael, en Segovia, donde los amigos de Autorescate 4x4 tienen una estupenda finca con multitud de obstáculos naturales y artificiales para poner a prueba a los todoterrenos. Allí, además de pasarlo muy bien al volante de nuestros cinco coches, les sometimos a diferentes pruebas. Esta, por ejemplo, parece una tontería porque si cabalgáramos el camino no empanzaríamos los coches. Pero nos sirvió para ver cómo iban de altura libre nuestros cinco protagonistas. El Panda es el que peor altura tiene, seguido del Duster y del Wrangler, al que le penalizan sus suspensiones de eje rígidos. El Jeep, no obstante, por su estructura de chasis en escalera, admite preparaciones de todo tipo y puede subirse hasta donde haga falta. A los pickups y al Mercedes, los más dotados en este apartado, les pasa lo mismo. Si recurrimos al mercado de accesorios, podremos hacer lo que queramos con ellos. No hay nada más orientativo para ver cómo funcionan estos coches que hacer unos cruces de puentes. Este ejercicio permite ver la elasticidad de las suspensiones y su recorrido, la respuesta del sistema de tracción a las cuatro ruedas y el empuje de la mecánica. Con el Panda hay que coger inercia a la hora de avanzar para superar los obstáculos, ya que sus suspensiones tienen poco recorrido. Su sistema de transmisión, no obstante, es muy eficaz y lleva el par a las ruedas con mejor tracción, garantizando así el avance. El Duster necesita menos la inercia, gracias al excelente comportamiento de su sistema de gestión del avance desarrollado por Nissan. Tiene algo más de recorrido que el Panda y ayudan y mucho su buena altura libre y sus neumáticos mixtos. El Hilux no tiene problemas para moverse en este terreno. Con la reductora insertada tiene muchísima fuerza y el único inconveniente es que su larga batalla le genera un ángulo ventral más limitado que el de otros modelos, agravado además si montamos las estriberas opcionales. El Wrangler es el más espectacular. Los ejes rígidos hacen que cuando una rueda baja mucho y hay mucho recorrido disponible, la otra del mismo eje se eleve considerablemente.
Pese a esas posturitas, su eficacia está fuera de toda duda y las ruedas caen lo que haga falta hasta encontrar dónde tracción. El Mercedes, por su batalla más larga, es menos espectacular que el Wrangler, pero es incluso más eficaz. Además de la reductora, tiene los tres bloqueos y eso significa que incluso en el caso hipotético de que quedaran tres ruedas en el aire, la cuarta nos sacaría del apuro, ya que tendría al menos el 25% del par del motor a su disposición. En el circuito de autorrescate 4x4 hicimos de todo. Desde pendientes laterales hasta cruces de puentes. Subimos rampas, probamos la adherencia de los neumáticos sobre hierba y al final, para despedirnos, nos lanzamos al barro. Tras despedirnos de nuestros amigos de autorrescate 4x4, volvimos a casa. Bueno, al campus de New Holland, donde estábamos como en casa. Por autopista, eso que al volante de estos coches es un fatigoso trámite necesario. Ya de vuelta en Peñarrubias del Pirón, y ya que teníamos al lado un campo arado, se nos ocurrió hacer algo que nunca antes habíamos hecho. Hemos venido al campus de New Holland primero porque esta empresa que vende tractores y otra maquinaria agrícola nos ha tratado de maravilla. Tienen un hotelito rural aquí en Segovia que es fantástico. Es aquí donde hacen la formación de sus vendedores y de sus técnicos y donde traen a sus clientes que están interesados en probar su maquinaria. Pero también hemos venido aquí porque esta gente tiene un campo fantástico donde vamos a hacer la primera drag race de coches.net. Porque hemos decidido que la mejor manera de terminar este vídeo con nuestros coches 4x4 era enfrentarlos en una carrera campo a través. Por lo tanto, chicos, ¡a los coches! Pero entonces pareció que, por un momento, la amabilidad de nuestros anfitriones se desvanecía. Y esto, Vicente, con lo bien que nos habéis tratado, no me vas a decir que no podemos hacer la carrera. Sí, pero Joan, estás en nuestra finca y antes de poder hacer la drag race, tendréis que hacer una serie de pruebas que os hemos puesto. ¡Listos! Las tres pruebas que nos plantearon Vicente y Fernando, los chicos de New Holland, parecían sencillas. Mover unas balas de paja, hacer un pequeño slalom y jugar un partidillo de fútbol. Muy difícil no suena, ¿verdad? Bueno, pues cuando te enteras de que las balas de paja pesan 300 kilos y hay que moverlas con esta cosa ensartándolas cual banderillas, la cosa cambia. Señores, manejar un tractor es bastante más complicado de lo que parece. Hay más mandos que en un coche. Y ahora para atrás, embrague, para atrás. Embrague, embrague. Pues son muchas cosas, tío. Están dispuestos de manera bastante complicada, nos acordamos, y bastante de los ingenieros tractoriles. Y sirven para hacer cosas raras. No. Un tractor ni frena ni acelera como un coche, pero es que, además, tienes que orientar los pinchos de manera que puedas ensartar la bala sin romperla, sin tirarla y sin arrastrarla. Parece fácil, ¿verdad? Pues no, no lo es, para nada.
Pero lo conseguimos. No hay nada que se resista a unos tipos como nosotros. Luego vino el slalom. Pensábamos, ilusos de nosotros, que nuestros amables anfitriones querían saber si éramos diestros al volante de nuestros civilizados 4x4, pero no. El slalom había que hacerlo con esto. Una cosechadora New Holland de 400.000 pavos. Sí, efectivamente, 400.000 euros para un chisme capaz de convertir un campo de trigo en un montón de sacos de grano y de balas de paja en lo que dura media temporada de Juego de Tronos. A ver, os cuento. El aparato mide 10 metros de largo contando el tubo de descarga, 4 metros de alto y 3,5 de ancho sin la plataforma de corte, que puede llegar a ser de 10 metros. Pesa 15 toneladas, tiene una tolva de 11.500 litros que descarga grano a 110 litros por segundo. Tiene un tanque de combustible de 750 litros de gasoil más otro de 150 litros de AdBlue y un motor diésel Iveco de 375 caballos. Ah, y se mueve por GPS para segar al milímetro sin dejarse una sola espiga y es capaz de circular por pendientes de hasta un 15%. Y para colmo, al volante de semejante monstruo, uno tiene la sensación de conducir en el vacío, ya que la cabina está en voladizo por delante del eje. Y sí, uno gira el volante y teme haberlo roto. La cosa gira, pero no lo parece porque las ruedas directrices no son las delanteras que uno puede controlar más o menos con el rabillo del ojo, sino las traseras, situadas Dios sabe dónde. Pero, por supuesto, hicimos el slalom. Y al final metimos un montón de goles con una pala retrohidráulica. Eso se nos dio mejor. ¡Sí! Pero la cosa tiene su truco, aunque es fácil de pillar. Tiene una parte compleja, el manejo del brazo. Hacia arriba el primer tramo, hacia abajo el segundo, no, demasiado. Ahora hacia arriba el segundo, menos ángulo entre los segmentos, más abajo, menos, casi, ya. Al lado de la pelota, orientación, perfecto. Y luego la parte divertida, para atrás y gas. No metimos ningún gol por la escuadra, pero superamos la prueba. Y como lo prometido es deuda... Bueno, Vicente, prueba superada, ¿no? Sí, la verdad es que habéis sacado nota, pero creo que para esta carrera debéis llevar una gorra de estas cada uno. Perfecto, es un poco más adecuado que el sombrerito. Para una drag race, qué mejor que una gorra. Perfecto, pues vamos con ello. Pero, claro, nos importará que podamos participar nosotros también. Hombre, ¿alguien tiene algún inconveniente? Por supuesto, estáis en vuestra casa. Pues tenemos de los tractores más rápidos que hay. Vicente, ¿en serio? ¿Pensáis competir con eso? Sí, la seguridad lo primero y lo segundo, vamos a por el de verdad. Ahora venimos. Y, por supuesto, hubo Drag Race. Ganó el Wrangler. Tiene menos potencia que el Mercedes, pero pesa bastante menos y llevaba a Néstor al volante. ¡Vamos, vamos, vamos! Néstor no es muy ducho en salir a toda pastilla con un automático y consiguió algo insólito. Quedar separado dos veces con el Wrangler, que es muy suyo, y no permite que se acelere y se frene al mismo tiempo con su cambio automático. Gerard estaba enfadado.
no consiguió superar nunca el Jeep más que cuando este se quedó tirado, y eso para un tipo tan competitivo como él, que además tiene un especial cariño por la Gelande Cosa, es algo insufrible. Al menos quedó segundo, que no lo olvidemos, es el primero de los perdedores. ¡Toma! ¡Barre perdedor! ¡Barre, qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? Que Néstor se me ha petado. Jaume se clasificó tercero con su pickup, aunque hay que tener en cuenta que tenía la ventaja importante de que su coche era automático y por lo tanto hacía como el Jeep y el G, aceleraciones perfectas. A mí me tocó el Duster, no sé muy bien porque de hecho pensé, ¿qué estás haciendo con un coche de 110 caballos en una carrera de dragster si eres el jefe? Y luego caí. Claro, practicaba la aceleración pura con un cambio manual. ¡Vamos, muchacho! Y un motor, por cierto, que no pasa de 4.500 vueltas. En fin, que quede cuarto, pero si el Toyota llega a ser manual, os juro que le pillo. Y a Juan Carlos... Venga. A Juan Carlos le dejamos el Panda. Se hicieron muy amigos. Venga, pandita, venga, dale. Le cogió mucho cariño. Va muy bien, pero potencia te falta un poquito, ¿eh? Yo creo que se comprará uno. ¿Es el último? Y eso sí, derrotamos a los tractores. La bestia esa de Fernando disfrazada de moto de Gran Premio tenía una aceleración brutal, pero por ley tiene la punta limitada a 50 km por hora y con el Jeep se llegaba al final del campo 200 metros y en bajada a más de 120. Lo de Vicente, pues bueno, eso. En definitiva, amigos, que demostramos que todavía quedan 4x4 en el mercado. Cada vez menos, cierto, pero quedan. Coches capaces de hacer montones de cosas fuera del asfalto. Coches a cuyas marcas hay que agradecer que los sigan fabricando. Una de las cosas que hemos aprendido hoy en este comparativo de 4x4 es que se puede hacer el caballito con un tractor. Aparte de eso, hemos comprobado que siguen existiendo coches 4x4 con los que hacer auténtico todoterreno. Hemos reunido aquí una representación de lo que queda de los todoterreno más o menos puros y duros en el mercado y una pequeña representación además de los SUV con el Panda y con el Duster. Una colección de coches con las que además nos lo hemos pasado estupendamente. Para finalizar, simplemente agradecer una vez más a New Holland por la oportunidad que nos ha brindado de utilizar sus instalaciones y a Autorescate 4x4 por cedernos también su pista de pruebas. El 4x4 todavía existe.